Tanti auguri, tanti auguri. Noi siamo l'orchestra di ritmi moderni, Arturo Piazza. Di caucciù sono seduto in cima a un baraccarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. E allora quanta strada nei miei sandali e quanta ne avrà fatta manca di quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. Ai francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, oh, dobbiamo andare al cinema! Vai al cinema, c'è tu! Za za za, ben ben, za za za, ben ben, za za za, da 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 da. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Scontrose o forse han voglia di fare la pipì e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, ma se vuoi andare vai, vai, vai che io sto qui che aspetto Martali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quegli occhi tristi da italiano allegro, ai francesi che si incazzano, ai giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è la luna in fondo al blu. Mamma mia, la cara, mi spiegi, sono un libro di città.
ma per una questione di pura simmetria che è stata anche insegnata dall'uomo amico inviato di Leonardo da Vinci al fondo del braccio destro, così come al fondo del braccio destro, sinistro, noi troviamo una mano, anche al fondo del braccio sinistro noi troviamo una mano, che esibiamo anch'essa con orgoglio, insieme all'altra mano e abbiamo due mani. Ora, può sembrare incredibile, ma semplicemente percuotendo ritmicamente la mano destra con la mano sinistra, tipo così. Energetico che da qui a Roma le stupe primo 10 sece de maio Disculpe que los haya interrumpido. No, gracias. Federico, mira, ya yo sé que ustedes están celebrando con nosotros los 500 años de La Habana. Exactamente, somos venuti apposta. Bueno, yo quiero ser recíproco. Si se puede, molto volentieri. La zona de Piamonte, allá es Turín. Sí. Noi todos venimos da Turín, en el Piemonte, en el norte de Italia. El norte. Tienen el río Po. Sí, río Po. Que es más caudaloso. Molto grande y molto lungo. Yo vivo en Oriente, tenemos el río Cauto, que es más caudaloso. Turín es la cuna de Italia. Es la cuna de Italia. Vayamos, la cuna de la nacionalidad cubana. Yo no lo sé, esto. Nosotros tenemos la plaza de San Carlos de la Cabaña. Aquí no tenemos la plaza de San Carlos. La plaza de San Carlos. Idéntico. Entonces, ¿qué plaza? ¿Qué plaza? ¿Por qué no hermanamos a la Turín con La Habana y tú y yo lo hacemos, hermano, para ir a celebrar los 2000 años de Turín? Ah, yo creo. Sarebbe bellísimo. Bueno, sí. Así es, le podemos regalar a la gente aquí cualquier bobería, no sé, un Maserati. Maserati, certo. A Torino. A Torino se produce el Maserati, la Ferrari, la Fiat, certo. Vogliamo chiedere. Qualcuno vuole un Maserati? Aquí, ce lo segniamo. Apóntame a todo el mundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No es que van a ir, es que le vamos a traer el carro, certo. De todas formas, yo necesito que tú me ayudes para ir allá a celebrar los 2000 años de Turín o los 500 de Roma, me da igual. Pero primo, non è così semplice. Non è così semplice perché noi siamo venuti insieme, siamo qua come una formazione. Non è una scelta che posso fare da solo, è una scelta che posso concordare con i miei compagni. Si ti va? Bueno, ne parlo. Habla con l'orchestra, incluso hasta con il Papa, però sì. Che io vaya a me. Papa, il Papa non sta a Torino però, Sai, in un'altra città un po' più piccola che si chiama Roma, insomma. Quando tu parlare con un amico tuo della musica, avessi io voglio viaggiare. Va bene, allora io mi informo con i ragazzi e capisco cosa vogliono fare, va bene? Tu picca con tutto il mondo. Va bene, grazie. Allora io vado. Alla come stai a dire? Oye, por favor. Primo! Caballero, applauso, famiglia. Mi sombrero di arena. Ojo, yo qué riquera. Qué denuncia, ya corriente no se ve esta vaina. Caballero, yo necesito que ustedes me apoyen para ver si yo voy. No es que me interese viajar. Es para ser recíproco con esta gente. Pero me encanta ver a mi gente. Ustedes me tienen que apoyar cuando yo les vaya a preguntar al tipo si me deja ir o no. Tiene la doble pasaporte, dale, desgraciado. Y ya para salir de eso ahora mismo. A mí lo que más me gusta es cuando yo veo que nosotros los cubanos somos únicos. Mira qué fiesta más bonita aquí. Un aplauso para todos nosotros. Lo único que no me gustó fue que vieron que las mujeres que vienen esta noche aquí son más entusiastas que los hombres. ¿Verdad eso? Sí. Y no debe ser porque nosotros los hombres somos los que ponemos el entusiasmo. Pues. Claro que los negrones ponen un poquito más de entusiasmo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el público en dos bandos. Los hombres y las mujeres. Si hay otro bando, también. Todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que le dé la gana, no a la homofobia, no a la violencia, y sí a la paz y al amor, que fue lo que vinimos a la tierra.
Pero vamos a hacer una cosa, cuando yo diga los hombres dicen arriba, pero bien fuerte. Y cuando diga las mujeres dicen arriba, pero bien fuerte también. Esta es la palabra, arriba. Y el sexo que diga la palabra arriba más fuerte, más entusiasta, y le dedico el primer chiste esta noche, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¡Los hombres! ¡Arriba! No quiero cabronar. Vamos a dejar bien fuerte, que somos unos cuantos machos los que estamos esta noche. ¿Qué pasa? ¿No? ¡Los hombres! ¡Arriba! Ahí, como si tuvieran un playoff y ganar industriales. Levante la mano ahí los que le van a industriales. Yo le voy por un problema de vivienda, pero le voy. Lo que le van a Oriente. Lo mismo que le van a industriales. ¿Qué le pasa? Pero bueno, ya los hombres que están, vamos a contar a las mujeres. ¡Las mujeres! ¡Eso para las mujeres, carajo! Yo me encanta cuando veo mi pueblo disfrutando de música buena. Humildemente pido un aplauso para esta orquesta de Arturo Piazza, coño, que está haciendo música. No como las canciones de hoy en día que hay por ahí, que cualquiera te hace una canción facilito. ¡Bruja, con tener la canción, pum, pum, pa, carajo! No, canciones bonitas como lo de antes, con todo respeto, maestro, yo no me meto con la gente, yo converso. La música de antes no era más romántica que la de ahora. Sí. Julio Iglesias, Roberto Carlos, Nelson Ney, José José, que falleció hace poco. Los Pateles Verdes, que parece que se maduraron porque más nunca los vuelvo. ¿Usted no se acuerda de la canción del Mamayo? La del Mamayo, vaya, Mamayo, que no sabe de dónde son los cantantes. ¿De dónde van a ser los cantantes, papá? No, mira, mira, si tú lo ves con buenos trajes, con buena cadenota, con buenos carros, con buenas hembras, son del plan A. A viajar para Italia, viajar para Francia, viajar para Japón. Ahora, si tú lo ves con camisa fina, pantalones finos, zapatos finos y bicicleta china, son del plan B. Ve para las dunas, ve para Guantánamo, ve para Santiago, ve para América. Ahora, si tú lo ves con zapatos y un tapay, pitusa sin garro, pullover de raya y a pie, esos son medio básico de cultura. Pero la canción te va diciendo algo, tú la interpretas, un chiste, una historia. Mire, este mismo aquí de La Habana, Pachito Alonso y su Kinikini. A mí La Habana me queda chiquita, que se vaya para Santiago. El mulato acelerado este lo llama Hernando y su talismán. Para mí no hay café, no hay café. Claro que no, si la cuota de él está en Ceballos. Cójame. Los bambas, la orquesta insignia de este país. Ven, 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 pa' que tú veas cómo está el tren. Pa' que tú veas cómo te llevan los maletines en Camagüey. El tiempo que hace que los bambas no con un tren para que me mande a mí a ver cómo está. Pero hay que saber que se canta, que se escucha. Mira, este mismo del pedado que canta lindísimo, que le faltan los músculos en el pecho, el despechado, Guajama. Ese mismo, David Banco. No tenga pena. Sí, porque él canta encabronado como que estreñido. Sí, me vengo. Prefiero un minuto en Roma que no los años en Haití. Hay que tener cara para cantar eso. Los reggaetoneros de nosotros que están pegados en el mundo entero, los gente sin zona. Esa gente no tiene zona. Están en Dinamarca, están en Suecia, están en Finlandia, están en Orlando, están en Nueva York, están en Miami. Vienen aquí, graban un video y se van para carajo, así cualquiera. Que ellos se pegaron de verdad con la dupla esa de Randy Marco y Alexander. Porque al inicio eran Alexander y el otro... Ese minitico, Jacob Forever. Que se había perdido Forever y después apareció con el malecón. Que ya me enteré que no son reggaetoneros, ahora son dibujos animados, porque uno es ping pong y el otro es Pinocho. Solo falta que salga el chacal y diga que es la Caperucita Roja. Hijo de Junior, el de los cuatro, el oso Yogi. Y Larisa Bacallao con los dientes separados, Pluto. No, Larisa no, amiga mía. Aplauso, aplauso para Larisa, que no muchacha con talento. Hace un tiempo atrás hubo una canción que estuvo pegadísima, con un romanticismo profundísimo, una metáfora increíble, una melodía preciosa que decía ¡Ah! ¡Quimba pa' que suene! ¡Qué cosa más romántica! A
Hace poco se puso de moda una más subliminal con mucho más lirismo, más poesía, que decía: soy negro, soy feo, de los ojos asesino, en la cara y el cuerpo, en mi palo de yo hay llorar. ¿Quién coño se cree chocolate? ¿Qué le tritón con el tridente en la mano? Lo mismo estos de Yumini y el Dani se pegaron por todo el país, el exterior, y tenían una por ahí que decía: yo estoy pato, te levanto la tapa el blog. Viene la niña mía de 13 años y me dice: papito, ¿y qué quiere decir te levanto la tapa el blog? Digo, que te van a descontinuar, que es un negrón de este tamaño, no te das cuenta. Y tú oyes las canciones por ahí: toma tu tubo, mami, dame tu tubo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la muchacha es plomera o qué? El mismo Jacob Forever se pegó en este país, en el extranjero, con aquello de: hasta que se seque el manicón, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. Vamos a ver, si tú no te has perdido, ¿cómo coño te encontraste? Por lo menos piérdete primero para que tenga lógica. Y tú oyes las canciones por ahí: ¡páfata! Esto es un palo por la cara. ¡Agáchate! ¡Que viene la galleta! ¿Es una canción o una bronca tumultuaria? ¿Ustedes se imaginan que toda esa fraseología de los reggaetoneros hubieran existido y se hubieran hablado en la época de la colonia? Fíjense lo que yo le estoy proponiendo. Imagínense que toda esa fraseología de los reggaetoneros hubieran existido y se hubieran hablado en la época de la colonia, cuando los españoles... Yo me imagino por una esquinita así la conversación entre Antonio Maceo y Martínez Campos en los mangos de Baraguá. Cuando Antonio Maceo le dijo a Martínez Campos: no nos entendemos. Y Martínez Campos le dijo: no nos entendemos. Maceo le ha dicho: no nos entendemos. Ustedes son unas canchafletas. Ahí mismo Maceo se hubiera mirado para atrás y dicho: el 23 se rompe el corojo. Y Martínez Campos: el 23 se rompen las hostilidades. Y Maceo le ha dicho: el 23, bajanda, esto es un palo por la cara. Y Martínez Campos por ahí: eso cómo no va a ser, y Maceo, eso, hasta que se saque el malecón. ¿Cómo hubiéramos llegado hablando en esta época si desde que se hubiera hablado así? No, mijo, no. Tenemos que ser a los jóvenes que se puede escuchar música bonita, canciones bellas como lo que trae esta banda de Arturo Piazza. Yo pido un aplauso para estos músicos que vean que están sonando. La música de qué? De la discotemba. Mira el viejo como se menea. Viejo, que no te había visto, coño. Por la cara tú tienes que ser el hermano mayor de La Habana, porque tiene como 600. Olvídate. Mira, caballero, yo necesito un favor de ustedes, porque yo los interrumpí un momento, pero yo necesito que ustedes me apoyen para ver si yo voy a hacer el viaje a Italia. Les prometo que si ustedes me apoyan y yo voy allá, les voy a traer, les voy a mandar. Sí, porque voy a dar muchos conciertos y no me va a dar tiempo a venir rápido, ¿ves? Un Maserati no, porque eso está duro. Y un Ferrari menos, pero por lo menos un lapicero para cada uno. Así que yo necesito que me apoyen con Federico. Lo voy a llamar porque usted me ayude. Voy para allá. ¡Federico! ¡Ven acá, mío! ¡Ven acá! Solo que sí, disculpe. Se ho capito bene, tocca a loro decidere. Volete che il primo stia qui in Cuba La Habana o che venga con nosotros in Italia, Torino? 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 Torino, va bene. Mira, allora, disculpa, voy a preparare la maleta che mi voglio esta noche. No, ma tu no, me voy a perder. Primo, no, aspetta. No, primo, no, tu e io ya somos hermanos.